amigo de la mechita, espero que todo se encuentre muy bien. Los saluda como siempre su amigo Jairo Larte en este su canal. Con toda la información, comentarios y análisis de nuestro equipo amado en la América de Cali. Muchachos, a suscribirse los que no se han suscrito. Ya hemos entregado muchos premios. Suscríbanse. Prendas oficiales de la América. Ya viene otro sorteo. Se suscriben, quedan inscritos en todos nuestros sorteos. Activan la campanita, van a saber cuándo es, cómo, dónde, qué se van a ganar. Y además de eso, con la campanita activada, van a saber cada vez que saquemos un video de YouTube, les va a notificar. Suscríbanse, compartan el canal, sigan nuestras redes sociales. Pero ya les cuento eso más tardecito porque vamos a entrar en materia. Sí, señores. Como les dije yo, a pesar de que algunos dicen que es humo, pero hay que saber escuchar. En video anterior les trae ese jugador que está en pantalla, que es Brian Alemán. ¿Sí o no? Volante ofensivo uruguayo que estaba en Gimnasia Esgrima de La Plata, de 32 años, ¿cierto? Zurdo, que puede jugar como 10 o puede jugar como extremo izquierdo, ¿ya? Porque es zurdo, 1.78 de estatura, 79 centímetros. Y yo les contaba que ayer un amigo, Richard, le damos el crédito, me tiró ese dato. Yo lo investigué con una fuente cercana de la América. Me dijo que el propio Tulio le había dicho que sí, que le gustaba el jugador, que había interés, que no sé qué. Luego Jefferson Piña de RCN Antena 2, periodista, le escribí y tal, y le comenté, interactuamos ahí. Puso inclusive o comentó que el propio Gerardo Arias, representante de Brian Alemán, había dicho que sí había interés del América. Desde hace 2 meses lo vienen buscando del rojo. A Tulio Gómez le gusta. Entonces el representante confirmaba esto, que tenía un año más de contrato con Gimnasia y que había que negociar con Gimnasia para que pudiera salir. Y le dijo, puede llegar a Colombia. Todo eso se los conté. Inclusive que el Tecla Farías, esa fuente que yo no puedo revelar, me le dijo que era muy buen jugador Brian Alemán. ¿Ok? Todo eso se los conté. Y ahorita les traigo una confirmación. Ojo, en ningún momento del video anterior dije que estaba cerrado. Ni he dicho que está cerrado, pero viene una confirmación muy importante. Y esta confirmación la entrega el prestigioso periodista de Zona Libre de Humo, americano además, que siempre se sabe las de la América. Y le damos el crédito, Jorge Puerto Ladino. Dice, Brian Milton Alemán Ataides, volante uruguayo. ¿Sí o no? El mismo jugador del que yo les hablé, cuyo último club fue Gimnasia Esgrima. Llegará a la América de Cali si aprueba exámenes médicos. Ahí se las tiro. ¿Listo? Llegará a la América de Cali si aprueba exámenes médicos. O sea, no se está diciendo que ya llegó, pero están confirmando que a falta de exámenes médicos, si los aprueba, será el volante ofensivo de la América. Como les dije yo en el primer video, que era un interés, todo, les dije que no estaba cerrado, por eso hay que saber escuchar. ¿Sí o no? Todo el mundo habla maravillas y ahora Ladino la está tirando plena y dice, sí señores, le faltan los exámenes médicos y llegará a la América si los aprueba. ¿Quién es Brian Alemán? Les vuelvo a repetir, les vuelvo a contar. Jugador que ha estado en Defensor Sporting de Uruguay. Él es de Montevideo, es hincha de Peñarol. ¿Ya? Con Defensor Sporting ganó el Apertura del 2010, el Clausura del 2012 del torneo uruguayo. ¿Sí o no? Estuvo además con Unión en Argentina, con Arsenal de Sarandí en Argentina, con Barcelona de Ecuador en el 2015, donde fue catalogado como el mejor futbolista extranjero de la Serie A ecuatoriana, de la primera división, el máximo asistente o asistidor de la Serie A de Ecuador, ¿ok? Pone a jugar a sus compañeros, algo que necesitamos, los deja de gol, en el 2015 lo hizo ahí, luego fue a Liga de Quito, fue a Gimnasia, a Gimnasia Esgrima de La Plata, tuvo un paso por Arabia Saudita en el 2018, volvió a Gimnasia, ahí lo vemos con Fabra, lo dirigió Diego Armando Maradona, el Pelusa, el Barrilete Cósmico,
Ojo Pérez tiene en su haber 322 partidos, 55 goles. Ojo, 55 goles, muchachos. Es para un volante es una buena cantidad de goles, ¿ya? También fue subcampeón dos veces en la Liga Uruguaya, ¿cierto? Un jugador, como les digo, que dicen que hace mejor a sus compañeros, que los pone de gol, que es, mejor dicho, además de eso, corajudo, jugador corajudo. Y bueno, ahí les traigo toda esa información. Y como les digo siempre, muchachos, hay que saber escuchar. Ya Ladino lo acaba de decir. Es jugador del América a falta de exámenes médicos. Aprueba los exámenes y será el volante ofensivo del América. Es más, les cuento, Medellín lo quiso traer. Comesaña le puso el ojo, Comesaña uruguayo, y es un muy buen técnico, pero además es un buen ojeador de jugadores. O sea, que si Comesaña le puso el ojo para traerle al Medellín, es buen jugador. Ya no llegó al Medellín, la idea era traerlo para ahorita, para el 2022. Desde noviembre aquí en Medellín se habló de este jugador. Entonces, les he traído toda la información al respecto de este buen jugador, que ya hoy entregan confirmación. Ladino Jorge Puerto, excelente periodista, damos el crédito, que llegará al América si pasa sus exámenes médicos. Para los que pueden decir que es humo, no está cerrado, pero ya está encaminado, solo faltan los exámenes. En Transfermar tiene un valor de 1 millón de euros. Van a preguntar ustedes, ¿y pero cómo van a traer un jugador de 1 millón de euros? Muchachos, en el fútbol hay negocios y se puede haber hecho una negociación para que llegue a préstamo, listo, no hay problema. Entonces, todo eso hay que verlo. Es zurdo, zurdo. A nosotros que nos hace falta un zurdo. Miren lo bien que nos fue con Pizano, que era zurdo también. Entonces, muchachos, ahí les tiro la información. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? ¿Lo han visto? Cuéntenme. ¿Les gusta? ¿Les gustaría otro volante? Ok, a todos los voy a leer como siempre. Si les ha gustado el video, regálenme un like. Si no, un dislike. Compartan en sus redes sociales. Y síganos en las nuestras, que son, ahí abajo en la descripción las encuentran, Facebook, grupo y página de América de Cali, La Mechita, Twitter, @lamechita11, @JairoLartes, el grupo para hinchas de la América de Cali y el Instagram para hinchas de la América de Cali. Ahí les entrego esa confirmación para que estemos todos al día. Suscríbanse, compartan el video, un abrazo, cuídense, hasta pronto.